Hola, ¿cómo les va? Me gusta mucho que visiten mi canal y por eso es que hoy vamos a presentar una puntilla que está súper, súper fácil. Es vuelta y vuelta, estas son las que más les gustan y vamos a empezar de esta manera. Aquí en esta parte tenemos 13 puntos. Se las muestro en el video con 15 puntos, pero son 13 los que vamos a trabajar y justo aquí en la esquina sí tendremos 15. Vamos a empezar así, miren, ya saben, por separado un punto de inicio para tener mayor seguridad y vamos a empezar aquí justo en la esquina medio punto 1 2 3 y pegamos cuatro puntos altos son 2 3 y 4 así 1, 2, 3. Únicamente 3 cadenas en este. Vamos a dejar 1, 2, 3 y pegamos. Y nuevamente hacemos 4 puntos altos. Así. Ahora, en esta segunda vamos a hacer 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6 puntos y vamos a dejar 1, 2, 3 y nuevamente los 4 puntos altos. Es decir, en 1 vamos a hacer 3 puntos y en el siguiente 6 puntos. Así miren, seguimos ahora con 3 y Igual. Vamos a jalar un poco de hilo puntos y altos. nos quedamos uno, así. Dos, tres y cuatro. Así es que vamos a hacer esto en toda la vuelta, ¿sale? Aquí seis, aquí tres. Ahorita vamos con uno de seis, entonces lo hacemos en todo alrededor. Así, miren. De aquí voy a hacer tres cadenas y voy a pegar en el primer punto, medio punto. Uno, dos, tres y nuevamente aquí donde está el punto. Es decir, vamos a hacer como dos puntos red, pero este va a pertenecer a este lado. Ahora, de aquí tomo hilo y en el punto que tenemos de seis vamos a trabajar uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 13, 14 y 15 puntos. 15 puntos vamos a trabajar en este espacio. ¿Sale? Así. Y estos 15 los vamos a pegar aquí en este punto, en el último medio punto. 1, 2, 3 y pegamos en el siguiente medio punto. Si sintieran que es muchos puntos, pueden disminuir a 13 o a 11, como ustedes sientan y lo consideren. Entonces, nuevamente en este de 6, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Creo que vamos a trabajar con 13, porque aquí miren no se jala mucho y aquí como que sí se hace más flojita. 13 puntos que pegamos de este lado. Así es que vamos a tener estos... Lo vamos a hacer en todos los puntos que tenemos de 6, 13 puntos. Aquí hicimos 15, pero vemos que se hace un poquito más flojita. Pero vamos a hacer 13. Y miren, hemos dado toda la vuelta completa y es aquí donde hemos terminado. Miren, esta vuelta si sí la vamos a tener que hacer de 15. Ahí van 12, 13, 14. 14 puntos y este que hemos hecho en un principio va a contar como el número 15. Aquí es donde vamos a empezar nuevamente. Entonces tendremos 13 puntos y aquí justo en la esquina haremos los 15. Así es que a partir de aquí vamos a hacer esto. Miren, vamos a jalar justo a la mitad para poder quedarnos ahí. Y ahora vamos a hacer uno. Dos puntos y vamos a dejar este primer punto, este segundo y pegamos en el tercero. Un punto alto. Este punto alto vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y pegamos medio punto. Una cadena y a partir de aquí vamos a hacer o vamos a dejar un punto y en el que sigue hacemos. 1, 2, 3 y 4. Pegamos. Una cadena, un punto y en el que sigue. 1, 2, 3 y 4. Pegamos. Medio punto. Una cadena, un punto y pegamos. 1, 2, 3 y 4. Pegamos. Una cadena, un punto y pegamos. Y de este lado, bueno, voy a hacer primero los cuatro puntos y pegamos. De este lado también nos van a salir los mismos dos. Así es que hacemos uno, dos y pegamos con medio punto. Así miren. Esto es lo que tendremos en un principio. Ahora, nuevamente dos cadenas, dejamos uno, dos y en el tercero pegamos. 1, 2, 3, 4 y pegamos. Una cadena, un punto. Y 1, 2, 3 y 4. Pegamos. Una cadena, un punto. 1, 2, 3 y 4. Pegamos. Una cadena, un punto. Así es que esto voy a estar haciendo en toda la vuelta. Miren, nos van a quedar así estos. Son cinco puntos. Entonces voy a dar toda la vuelta y les muestro. Y miren, para terminar lo único que hacemos son los dos puntos que quedan y donde hemos iniciado con punto deslizado. Así es que como pueden ver, ahí terminamos. Es una puntilla que es muy sencilla, pero la verdad que luce mucho. Así es que ustedes díganme qué opinan de ella. Se ve muy bonita, a mí me gusta, por lo sencilla y lo fácil.